Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julián de Trainology. Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver de manera concreta y rápida cómo ir realizando una proyección del riesgo de manera paulatina, dependiendo de la cuenta que tengas, el tamaño y el riesgo que quieras ir asumiendo, ¿sí? Y es la forma de ir aumentando tus ganancias progresivamente a medida que ganas experiencia y que creces tu cuenta. ¿Ok? En el mundo del trading, y en este caso de las opciones, pues tenemos varios instrumentos a los cuales utilizar, como las acciones, los ETFs y los futuros, ¿sí? En ambos, en estos tres instrumentos podemos usar opciones. Entonces, cada uno tiene un diferentes parámetros de riesgo, de volatilidad, ¿sí? Y cada uno nos va a dar diferentes tipos de ganancia o magnitudes de ganancia, ¿ok? Obviamente, mientras, y así funciona siempre, mientras mayor riesgo, mayor ganancia, ¿ok? Las acciones individuales, como lo dice acá al comienzo, presentan el mayor riesgo de movimiento fuera de una desviación estándar, ¿sí? Y lo recalco porque siempre cuando uno vende opciones, pues está tratando de posicionarse, ¿sí? Estadísticamente en movimientos que abarquen no más de una desviación estándar, ¿ok? Pero estas acciones individuales, no sé, hablando de Facebook, Apple, Amazon, cualquier tipo de empresa, pues conlleva un alto riesgo. Porque básicamente estas empresas están sujetas a mucha volatilidad dependiendo de los fundamentales que haya. Es decir, de las noticias que estén en torno pues a esta empresa. Por ejemplo, el nuevo producto en Apple o alguna nueva ley, no sé, que pueda bloquear o censurar Facebook, cosas así, hacen que siempre exista ese riesgo de que la acción se mueva muy fuerte hacia cualquiera de los dos lados, ¿okay? Entonces, estas empresas o acciones individuales, pues, son las que mayor riesgo representan a la hora de hacer trading, pero son las que tienen más crédito cuando tú tratas de vender opciones, ¿sí? Entonces, esa relación del riesgo y el beneficio, pues digamos que ahí son las más altas. Los ETFs, por el contrario, pues son fondos, ¿sí? Donde hay una gran cantidad de acciones, por lo tanto son menos volátiles. Es decir, si en un caso de que una acción, por ejemplo Facebook, suba o baje repentinamente un gran porcentaje debido a una noticia, en un ETF en donde esté metido Facebook, probablemente el movimiento no sea tan brusco, ¿sí? Y eso lo hace pues quizá menos volátil, tenga menos riesgo, ¿sí? Pero obviamente ahí se ve sacrificado el crédito o lo que es tu proyección de ganancias, ¿ok? Entonces, lo que quiero mostrar acá es simplemente cómo empezar desde abajo, ¿sí? Es decir, desde bajo riesgo, baja ganancia y cuenta pequeña, ¿sí? Es la forma de mientras aprendes o mientras tienes un capital grande, pues controles el riesgo de alguna manera. Y al final, ¿cómo llevarlo a una cuenta que maneja un alto riesgo, una alta ganancia, ¿sí? Y pues es una cuenta grande. Entonces, el proceso normal sería comenzar con estrategias de riesgo definido en ETFs, ¿sí? Esa es la estrategia de menor riesgo posible. Si quieres empezar en esto, si quieres hacer algo más tranquilo, hazlo en riesgo definido en ETFs. Para eso usa spreads, Iron Condor, ¿sí? Butterflies o cualquier tipo de estrategia que sea de riesgo definido, ¿okay? Una vez domines este tema y entiendas cómo funciona todo el tema del trading y veas resultados consistentes, puedes ir agregando un poco más de riesgo y eso te va agregando un poco más de ganancia. Que ese es el objetivo. El objetivo es que hagas todo este proceso,
¿sí? De izquierda a derecha. El segundo sería riesgo definido, pero en acciones. Entonces comienza a hacer Iron Condors, spreads, butterflies o cualquier tipo de estas estrategias, pero en acciones, en Facebook, en Amazon, Twitter, etcétera, etcétera. ¿Okay? Obviamente dentro de cada uno de estos cuadros existen tanto ETFs como acciones de bajo costo y de alto costo. Si quieres disminuir mucho más el riesgo, por ejemplo, acá al inicio usa ETFs de bajo costo. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo buscar estos instrumentos en la plataforma. Esa es la idea, ¿okay? Y también en las acciones. Hay acciones costosísimas como Amazon, ¿sí? O Tesla. Y acciones poco más económicas como Twitter, Facebook, Apple, ¿sí? Todas esas tienen un costo menor, por lo tanto requieren un buying power menor y pues eso implica un riesgo mucho menor, ¿okay? Una vez tengas dominado todo el tema de riesgo definido, tanto en ETFs como en acciones de cualquier precio, pues ya viene el tema interesante y es usa riesgo indefinido en ETFs. Empieza por ahí. Entonces empieza a hacer strangles, straddles, hacer naked puts o naked calls, ¿sí? Ya, o un ratio spread, una Yield Lizard, ¿sí? Todas las estrategias que hemos visto acá en los videos en el canal, trata de aplicarlas en ETFs de bajo costo para que vayas aprendiendo la mecánica, ¿sí? De cómo funciona, cómo se ve, ¿sí? Porque las personas que vienen de hacer trading de, no sé, de Forex, de futuros o de acciones, pues están acostumbrados a un tipo de, a ver de una forma muy fácil el beneficio de la pérdida. Porque tú pones un stop y un profit y ya sabes cuánto pierdes y etcétera, etcétera. En el tema de acción, de opciones, pues el tema es un poco distinto. Eso, la ganancia o la pérdida la gobiernan básicamente las cuatro variables griegas, el delta, el teta, el vega y el gamma, ¿sí? Y esas cuatro variables empiezan a jugar unas a favor, otras en contra, y eso es lo que al final determina si vas ganando o perdiendo. Entonces, para que aprendas la mecánica y entiendas cómo funciona el riesgo indefinido y puedas ir adquiriendo confianza y experiencia, pues hazlo en ETFs de bajo costo, luego puedes hacerlo en ETFs de alto costo y finalmente el objetivo es que llegues a hacer riesgo indefinido en acciones, es decir, que puedas hacer un strangle en Apple, una naked put en Apple o en Facebook, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de esa manera, sin incrementar la cantidad de lotes, o la frecuencia de trading, o tu estilo, o tu rutina, ¿sí? Simplemente lo que tienes que variar es el instrumento y la estrategia, ¿sí? Es decir, si antes hacías solo Iron Condors, comienza a meterle temas ya de riesgo indefinido y así. La verdad es que este es un paso a paso muy básico, ¿sí? Pero muy potente en cuanto a cómo obtener mayores ganancias. Ya en la plataforma, ¿sí? Lo que yo les quiero mostrar es que, bueno, aquí está el tema de los watch list, donde pues, nos ofrece la plataforma algunas listas ya predefinidas, muy interesantes. Siempre les he indicado esta que se llama Liquid ETFs, ¿sí? Que son los ETFs más líquidos. Tú puedes encontrar una cantidad de ETFs en internet, ¿sí? Donde a veces te recomiendan comprar y etcétera, etcétera. Pero pues cuando hablamos de opciones necesitamos liquidez, ¿sí? Entonces ya la plataforma te está diciendo cuáles son los más líquidos y donde no vas a tener problema de entrar o salir a un precio justo, ¿ok? Que eso es importantísimo a la hora de hacer trading de opciones. Entonces aquí estoy en los ETFs. Siempre organizamos pre-live rank, ¿sí? En el del mayor a menor, porque la idea es pues, vender opciones cuando el live rank es alto. Las probabilidades son muy a favor del vendedor cuando tú vendes por encima de 30 en un estado normal,
o de 20 en un estado como el que estamos ahora, que es todo el tema de pandemia, elecciones, este 2020 pues ha sido bastante volátil. Entonces, al organizar así en Private Rank, pues podemos ver aquí los ETFs, ¿sí? Y aquí en el Last, pues tenemos el precio. Entonces, por ejemplo, ETF de la plata, ¿sí? El SLV tiene un precio bastante bajo, de $22 con 55. ¿Sí? Eso me permite hacer buenas operaciones a bajo costo. Por ejemplo, si lo abrimos para hacer un trade, yo tengo aquí una posición, entonces voy a ocultar mi posición para poder tratar de hacer un ejemplo. Supongamos que vamos a escoger este vencimiento de enero y recuerde que lo que les decía era empezar por riesgo definido. Entonces podemos hacer un vertical spread de put o de call dependiendo de lo que de la dirección que tú quieras. Supongamos que somos alcistas, entonces hacemos un vertical spread de put, ¿sí? Por ejemplo, de $1 de ancho, ¿sí? La put, venderla de 21 y comprarla de 20, ¿sí? En el 30 delta, pues me está dando un riesgo de $69, ¿sí? Eso para empezar puede ser, para ver cómo funciona, está bien, ¿sí? Si ya le pongo $3, pues ya me empieza a dar un poco más de riesgo, un poco más de ganancia, ¿sí? Pero pues el objetivo es que comiencen a utilizar pues estas estrategias en ETFs pequeños, los que están comenzando, y así vayan haciendo. Por ejemplo, si vamos a usar esta estrategia alcista, que es un spread de put, bueno, tenemos una buena probabilidad, 65%, tenemos un riesgo de $69 y una ganancia de 31. Ok, digamos que hasta ahí está bien. Supongamos que ya has superado la etapa y en algún momento ya puedes tomar decisiones más agresivas. Entonces, por ejemplo, si yo le quito este, ya puedo poner, por ejemplo, la put para ganarme $46. Obviamente la máxima pérdida es 1950, porque esto ya es una naked put y el buying power ya aumenta a 204, ¿sí? Pero ya sabes o ya has pasado por el proceso de haber probado el riesgo definido, ¿ok? Entonces, en cuanto a eso, la idea es que vayas haciendo esa progresión. Y puedes escoger otros ETFs, por ejemplo, ya puedes escoger el SPY, ¿sí? Que tiene un costo de 3.56, ahí ya las oportunidades son un poco mejor. Por ejemplo, el mismo credit, el mismo spread de put en 30 delta, ¿sí? Si yo vendo aquí el spread de put en 30 delta y le pongo este de $5, pues ya voy por una ganancia de 99 de $100, ¿sí? Dependiendo de el ancho que le vaya poniendo, pero ya voy obteniendo cierta ganancia adicional, ¿ok? Si yo vendo, por ejemplo, la put de 16 delta, ya estoy yendo por una ganancia de $407, ¿sí? Obviamente esto ya tiene una potencial pérdida de $31,000, pues que sería el caso en que este precio se vaya pues hasta cero, ¿ok? Que es poco probable, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el buying power ya de 3.000. Entonces, es muy importante que vayan haciendo esta progresión. Y acá, entonces, en esta lista, pues tienen todos los ETFs, tienen los de los gold miners, son interesantes también, los ETFs de utilidades, el del petróleo, el de energía, el de los bonos, ¿sí? Tienen básicamente todo y tienen cómo diversificar. Siempre y cuando utilicen el Ivy Rank, ¿sí? Para tomar sus decisiones. Ahora, un pequeño truco y es que volvamos, por ejemplo, al SPY, ¿sí? O cualquiera, y es que vender un spread, ¿sí? Supongamos que vamos a vender el de 30, perdón, el de 20 delta.
y vamos a hacer a $5 de espacio. Entonces, este es alcista, tiene una probabilidad alta, pero tiene un riesgo de $433 y una ganancia de 67. Entonces ahí uno dice, no, pues no, no es tan buena la opción. Entonces lo que necesito es vender otra cosa. Y para vender otra cosa, pues lo que hago es pues vender un spread de call y poder tener un Iron Condor. Y ahí voy a tener más crédito. Entonces, igual, si yo hago el de 20 delta y con el mismo, pongo aquí en el 18 delta y con 85 para el mismo ancho, pues ya esta posición se vuelve bastante interesante porque el riesgo bajó a 360, pero la ganancia a 140. Y eso es porque vendí dos cosas, vendí un spread de call y vendí un spread de put. Si yo vendo más cosas, pues de esa manera obtengo más crédito, ¿ok? Obviamente bajo mi probabilidad, ¿sí? Porque estoy limitando la ganancia por ambos lados, pero pues a la final lo que me interesa es obtener más crédito, ¿sí? A una buena probabilidad. También por eso no acostumbro a vender muchos spread, porque por eso mismo, porque recibo poco crédito sabiendo que puedo hacerlo, obtener más vendiendo pues un Iron Condor o algo que tenga dos tipos de ventas, ¿ok? Bueno, eso es lo que les quería comentar. En esta lista pues también tenemos todo el tema de las opciones, de las acciones, perdón. Entonces tenemos, por ejemplo, Liquid Symbols. Ya son acciones que también puedo organizar por IV Rank. Entonces, por ejemplo, ya tengo un gran listado, ¿sí? De ver qué tipo de opciones tienen para hacer trading. Estas listas son muy potentes, las recomiendo para que las analicen, ¿sí? Pero volviendo al tema principal, es que deben, les recomiendo seguir este proceso, ¿sí? Desde que inician riesgo definido en ETFs hasta que en algún momento tengan riesgo indefinido en acciones. Todo eso se lo va a llevar a cabo pues mediante experiencia, práctica, tamaño de cuenta, etcétera. ¿Okay? Bueno, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.